Estamos conscientes de que dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo y esto pues nos ha pesado los últimos partidos. El día de hoy nos cuesta el partido y creo que tenemos que mejorar, no nada más seguir trabajando, sino mejorar algunos aspectos para que en los próximos partidos pues obtengamos resultados diferentes. Pues mira, yo creo que hay que aprender de esto. A veces el estar ganando, ganando, ganando es muy bonito, es muy padre, muy enriquecedor, pero también las derrotas también enriquecen, también se aprenden de ellas. Y a veces es bueno que se den en este momento. Todavía quedan algunos juegos antes de liguilla y creo que esto nos puede ayudar a reaccionar y a trabajar de manera mejor. Toluca hizo un buen partido, se echó atrás, estuvo prácticamente atrás jugando al contragolpe. Por ahí tiene un par de jugadas donde concretan y bueno, nosotros a pesar de estar en la cancha rival, de generar, de tener la posesión, de buscar opciones, nunca pudimos encontrar la portería. A veces así pasa, por más que estás insistiendo, buscando, no logras concretar y bueno, este juego lo gana quien mete la pelota y hoy Toluca metió dos.